Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto que me parece muy interesante. A ver, nos han traído este Daewoo, un Daewoo gasolina, y bueno, los síntomas que tiene, los fallos que tiene este vehículo, es que primero cuesta arrancar, prender el motor. Después, una vez que prende, el ralentí está acelerado, ¿vale? Está por encima, además, de las 1000 vueltas. Al acelerar, tiene una aceleración además muy brusca, pero claro, tira también mucho humo negro por el escape y tiene, además, se percibe cierto olor a gasolina sin quemar. Entonces el dueño, bueno, pues mirando, antes de traernoslo a nosotros, mirando en foros de internet, pues claro, puso estos síntomas y le dijeron: no, eso es que tienes seguramente mal alguna de las bujías y deberías revisarlas. Bueno, lo que hizo el dueño pues fue cambiar las 4 bujías. El problema seguía. Volvió a preguntar y alguien le dijo: no, eso me ha pasado a mí, tienes alguno de los inyectores abiertos y por eso tienes ese problema de ralentí acelerado. Vale, le cambió los 4, se los puso nuevos, los 4 inyectores. El problema seguía. También le cambió, le puso el filtro de aire nuevo por si acaso y ya nos lo trajo al taller. Claro, le revisamos en el taller y lo único que tenía este coche, fijaros, era mal la válvula reguladora de presión de gasolina. ¿Qué había pasado? Pues que esto, a ver, no es algo muy habitual, pero pasa. Que se había perforado la membrana interna y por aquí, por este manguito que va hacia el colector o múltiple de admisión, por aquí, que debería crearse ese vacío para abrir la membrana para que el exceso de presión vuelva al retorno, ¿vale? Lo que pasaba es que por aquí estaba entrando gasolina al perforarse. Entonces, al entrarle esa gasolina con los vapores de gasolina, sabéis que son también inflamables, pues lo que había aquí dentro, le entraba aire cuando aceleraba, claro, le entraba aire mezclado con esos vapores de gasolina. Entonces, eso lo que producía es que el vehículo estuviera acelerado, que al principio, al pisar, le costaba arrancar porque el vehículo también, claro, con tanta gasolina, pues se ahoga. Entonces, al pisarlo ya le entra más cantidad de aire, compensa en parte eso y ya el vehículo arrancaba. Por eso también esos acelerones bruscos y demás. O sea, toda la avería que tenía era esto. Bueno, pues aquí tenéis este vídeo. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.